Laura Núñez, asistente personal de José José durante los últimos años de su vida, confirma la versión que Paulina Mondragón, amiga del cantante, reveló en entrevista exclusiva a Patty Chapoy hace algunos meses respecto al verdadero oficio de Sara Salazar al momento en que conoció al príncipe de la canción. A ti te toca esta parte cuando ellos se conocen. Sí. De hecho, una de las primeras personas que conoce Sara es a mí. Obviamente después de su núcleo que trabajaba para José en esa época, ¿no? Iniciando como novia, por decir así. A la primera persona, me acuerdo que José, cuando vino de Helschendel, me llamó y me dijo, ven, te quiero saludar. Me citó en un hotel de Reforma y ahí me presentó a Sara. Tiempo después José me platicó. Tiempo después, porque yo me sabía la historia que todos no sabíamos, que era empresaria, que la señora decía que no sabía quién era José, que desconocía, que cantaba salsa. Entonces todos no sabíamos esa historia. Ya después José una vez y me sentó y me dijo, bien, vamos a platicar. Y como siempre que platicábamos de ese tema y de 20 más, ¿no? Y obvio ahí me platicó, mira, yo aquí me equivoqué al platicarle a la gente esto. Bueno, pues ahí sí que él estaba en su derecho, en presentarnos a la persona como él quería, como él creía, o como se lo hicieron creer a él aún en un principio, porque también así fue en un principio, ¿no? También la señora se presenta con él como empresaria, entonces bueno, pues José siguió la misma temática hasta después ya vio que no era empresaria. Laura asegura que para José José hablar de ese tema le causaba mucho dolor y arrepentimiento. Cuando él te lo platica, ¿cuáles fueron sus palabras y cuál era su sentimiento en ese momento? Su sentimiento de tristeza, pero no por lo que se dedicara a la señora, por verle fallado a su público, por verle mentido al público. Ese era su sentir de él. Lo de la señora, pues, no es ni la primera ni la última, pero él decir, yo a mi público le fallé, yo a mi público le mentí. Con lágrimas en los ojos a mí me lo dijo. Entonces, no, yo le dije, bueno, príncipe, no hay problema, ahorita cúrate, sánate y ya saldrás a decir pues la verdad, como tú estás acostumbrado y como nos has acostumbrado a tus fans, a decirnos siempre la verdad. Tú también sin querer caíste en una historia y ni modo, es válido a todos, aquí no nos han engañado. ¿Listos? ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes? ¿Ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle click! Va a ver todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos allí!